Los camaleones, pequeños y escamosos reptiles, famosos por camuflar su color, ajustarse a las circunstancias y despistar a sus depredadores. Cualquier parecido con esta historia es pura coincidencia. Dice que la voluntad popular golpea su puerta, que la austeridad ha sido su principio de vida, que llegó al mundo para defender el agua. Yacuzacha Pérez Guartambel, conocido años atrás como Carlos Ranulfo Pérez Guartambel, hoy aspira a llegar a Carondelet luego de su fallida gestión en la prefectura de Azuay. Hoy se camufla como candidato. La historia de Yacu se remonta a 1999. Los registros de la ex Dirección Nacional de Minería de la época advierten que Guartambel fue abogado patrocinador de concesiones mineras en las provincias del Cañar y Azuay. Aunque Pérez se confiese defensor del agua, la evidencia demuestra lo contrario. Por algo, un buen día mi padre me dijo: ahí está el agua y abajo está el oro. ¿Qué prefieres, buen hijo? ¿El agua o el oro? Diario El Mercurio recopiló la versión de Pérez. Aseguró que había patrocinado a dos campesinos para que tengan la autorización de explotar materiales pétreos. Dijo que no se trataba de oro, cobre o plata, que sería capaz de renunciar a la prefectura si se demuestra lo contrario. Es importante los minerales, pero es insustituible los alimentos. Es imperativo el agua. Lo cierto es que los humildes campesinos a los que patrocinó no son nuevos en la exploración minera. Los proyectos Yatcon, Yatcon 1 y Shio 1 fueron realizados con la asesoría técnica de Barzallo Pesantes Giovanni Neftalí, gerente general de las empresas Remiec y Asociados y Hembrocks, especializadas en asesoría minera y metalúrgica, según los propios informes de la Superintendencia de Compañías. La honestidad no se negocia, la vida no se negocia, la defensa del agua, de la ecología, la dignidad, la ética no se negocia. Así de simple, así de simple. Lo llamativo del caso es que la empresa Remiec y Asociados se constituye 2 años después del patrocinio jurídico de Yacu, en el 2001, para desaparecer 1 año después, tal como lo señala este informe en el que se describe su actividad económica, la explotación de minas y canteras. Pero la mayor joya que tenemos aquí es el agua, que vale tanto que no tiene precio. Nuestra lucha ha sido de toda la vida por el agua, porque somos agua, del agua venimos, al agua devenimos. Por eso hasta me cambié de nombre. Pérez Guartambel ha desconocido sus vínculos con la minería, a pesar de que uno de los administradores de la empresa Remiec y Asociados, Óscar Bolívar Tuquerrés Pauta, años después se convirtió en contratista de la Municipalidad de Cuenca. Exactamente, en 2017. La prestación de sus servicios fue por estudios de diseño, sí, de explotación minera. Pero esta no es la única revelación. Pérez Guartambel no registró su declaración de impuestos entre los años 2012 y 2017. A veces me da lástima, tanta dureza, tanta soberbia, tanta inocencia. Los años pasan y pasan y algunos no cambian. Al final del día, no hay peor ciego que el que no quiere ver. El drama antiminero se convirtió en la trinchera de Pérez Guartambel. Lo catapultó a la palestra pública en 2013 y facilitó la acumulación de su capital político durante las protestas por el agua al frente de la Ecuarunari. Sin embargo, hay testimonios que aseveran que su lucha se volvió violenta, que sus coidearios han construido supuestos grupos armados y minúsculas guerrillas que cobran peajes, extorsionan y obligan a los comuneros a tomarse por asalto los campamentos mineros, allí en la zona de Molleturo. El problema es que formó un frente de resistencia, que le llama,
frente de resistencia, pero ese frente de resistencia es un equipo armado, totalmente armado, que utilizan a personas inocentes, a mucha gente que quizá no están, no quieren vivir bajo esa presión, pero ellos los amedrentan con armas, con amenazas, inclusive le cogen, lo golpean, lo hacen de todo. Entonces ellos ganan así bajo, haciendo tenerles miedo, entonces se ha formado ese grupo de personas violentas, han cerrado una calle que es supuestamente nosotros por ser trabajadores de la empresa, bueno, trabajábamos hace tiempos y no nos unimos a ellos. Inclusive el señor Yacu Pérez llegó a nuestra comunidad y no, o sea, nosotros no les dimos el visto bueno, porque nosotros estuvimos ahí, nos apoyaban la empresa, digamos, en educación, en salud, en ese tipo de cosas, pero al instante que ingresaron este grupo, lo quemaron, lo mandaron sacando todo. Entonces nos quedamos ahí, ¿no? Digo, y llegó el señor diciendo que se unieran a ese grupo. Nosotros no estuvimos de acuerdo con él. Entonces el señor enseguidamente con ese grupo nos quiso definitivamente mandarnos sacando de aquí de la comunidad. Nos empezaron a atacar a bala, llegaron algunas fechas que nos querían, o sea, nos disparaban, nosotros teníamos que salir huyendo de las casas. En 2018, las denuncias golpearon la puerta del Ministerio de Gobierno y Fiscalía. Los hechos de violencia en las comunidades de San Pedro de Yumate, Río Blanco, Bella Unión, Pan de Azúcar y Tres Marías fueron en ascenso. Nosotros estos hechos lo pusimos en conocimiento del ministro del Interior en su momento. En el año 2018 presentamos una denuncia al señor Toscanini. Aquí está la fe de presentación. Le pusimos en evidencia también al fiscal general de la Nación. En su momento estaba el señor Paul Pérez Reina. También le pusimos el 18 de septiembre a la ministra del Interior, María Paula Romo, de todos estos hechos que se vivían en la parroquia Molleturo, para que tomen cartas en el asunto. Y pusimos también una denuncia en septiembre del 2018 al fiscal provincial de La Suay. Los hechos que se presentan en esa zona son muy graves. Hay desde agresiones a la Policía Nacional, a miembros de la Policía Nacional, aquí están unas fotografías. Esto se viene dando el 10 de octubre del 2017, fíjense ustedes. Aquí les reciben a bala a miembros de la Policía Nacional. Están presentadas las denuncias de este hecho en la propia Fiscalía General del Estado. Luego, en el mes de mayo del 2018, queman un campamento. Así queda el campamento de una empresa minera, así quedan las maquinarias. Incendian ese campamento en horas de la madrugada y en horas de la noche. Estas son las fotografías. En ese sector, aquellas personas que no se someten a estos supuestos grupos a favor de la minería, y ahí hay que hacer una diferenciación. Si es que hay grupos a favor o en contra de la minería, es una cosa, pero lo que vemos allá es hechos delictivos. Estas son agresiones que se dan en junio del 2018. Luego hay un hecho muy grave. En agosto del 2018, el presidente de la Junta Parroquial de Molleturo prácticamente es secuestrado y casi lo asesinan. Es llevado en una ambulancia porque fue botado en una de las vías luego de darle una golpiza y luego de secuestrarle desde su vivienda en Molleturo. Eso es en agosto del 2018. El 20 de agosto en la comunidad de Pan de Azúcar les agreden también a ciudadanos, inclusive hay algunos con armas de fuego. Esas denuncias están presentadas en la fiscalía. Y el 21 de agosto del 2018 incluso esta gente quema un patrullero y los reciben a bala a miembros de la Policía Nacional el 21 de agosto del 2018. Aunque Pérez asegure que se trata de una campaña sucia en su contra, el testimonio de Cristian Peñalosa lo relaciona con Arcelio Misacango, nada más y nada menos que el más buscado de La Suay y acusado de asesinato. Uno de los casos
que se hizo público a través de los medios de comunicación justamente fue el secuestro y agresión al entonces presidente de la Junta Parroquial de Molleturo, Salustino Gutama. Coincidentemente, él unas horas antes hizo una declaración pública en contra de Yacu Pérez y luego ocurrió esta agresión. ¿Esto ratificaría quién está atrás o quién estuvo atrás de todos estos actos? Todos estos hechos que nosotros lo hemos venido denunciando desde hace 2 años atrás, denuncias públicas, formales, con los documentos que les acabo de mencionar, este caso se reactiva a partir de la detención del señor Misacango. Resulta que hace 2 semanas la Policía Nacional ingresa a la zona y le detiene a uno de los más buscados de Azuay, nada más y nada menos que por el delito de asesinato. Esta persona hace 10, 11 años atrás habría asesinado a un ciudadano en presencia de sus hijos. Y hoy sus hijos salen a través de sus redes sociales, es gente valiente, no tengo el gusto de conocerles, y más bien mi respeto y mi apoyo, por supuesto, porque estas personas, sus hijos salen a denunciar públicamente que quien controla estas huestes en el sector de Molleturo aparentemente sería el señor Carlos Pérez Guastambel, el actual candidato a la presidencia de la República. Es uno de los más buscados en el Azuay. Su captura se registró en la parroquia Molleturo, a 1 hora y media de Cuenca. No fue una captura fácil según las autoridades. Las personas que se encontraban al interior del inmueble procedieron a sacar sus armas de fuego, las mismas que fueron disparadas en contra del personal policial y en contra del agente fiscal que se encontraba ese momento en el procedimiento. 3 personas resultaron heridas durante el cruce de bala. No tenemos heridos por parte de los servidores policiales. Cabe indicar que se encontraron varios indicios vinculantes, como por ejemplo un chaleco balístico de guardia de seguridad, un chaleco balístico que tiene similares características a las de los chalecos policiales. Así también se procedió a la aprehensión de una pistola, un revólver, una subametralladora, una subametralladora. El ciudadano era requerido por las autoridades por un presunto homicidio. Se encuentra entre la lista de los más buscados desde hace 1 año, 3 meses por presunto homicidio. Walter Escandón Ochoa falleció el 22 de noviembre de 2009, presuntamente asesinado por Misacango. Delante de campesinos fue abaleado y macheteado hasta posar en el piso, desangrado y sin vida. A Yacu Pérez yo le diría que ya basta de tanta violencia, no solo en Cochabamba, no solo en mi comunidad y no solo con mi familia, sino con muchas familias y con muchas comunidades y con la parroquia de Molleturo. Entonces, basta de perseguirnos internamente. Él sabe que nos tienen denunciado a nuestras familias, a no sé a cuántas, pero más de 10 personas están denunciadas, demandadas por él, por ese supuesto intento de secuestro y ese tipo de cosas. Entonces, basta de que nos tengan como los malos nosotros, siendo que ellos, la gente de él, es la que es armada. La gente de él es la gente que agrede, que golpea, que intenta asesinar. Cristian, para que podamos llegar a una conclusión en relación a esto, permíteme interpretar, corrígeme si me equivoco. ¿Tú consideras que Yacu Pérez lo que organizó y orquestó en la zona de Molleturo, en la provincia de Azuay, es una especie de guerrillas minúsculas que controlaban el territorio y que se decían estar en contra de la minería, intimidando a los pobladores, intimidando a las familias de la zona, utilizando incluso agresiones físicas? ¿Es eso lo que sucedió en la provincia de Azuay en este tiempo, durante la gestión de Yacu Pérez, incluso en la prefectura y como dirigente de la Ecuarunari? Bueno, totalmente, o sea, ¿cómo se le podría llamar a unas personas que son
que son que cuando, si es que el señor Yacu Pérez llega y quiere pasar, caminar, subir, hacer lo que sea, o amanecer ahí, como le digo, es bien, bien recibido por parte de esas personas, incluso le dan de comer, lo atiende, ¿no? Como que llegó el patrón. Entonces, ¿y cómo le podríamos llamar a un grupo que tiene subametralladoras? Que yo sé que no solo el que cayó preso tiene esas subametralladoras, hay muchas, algunas personas más que siguen armados, que siguen amenazando estos días y todo después de la denuncia, después de la detención y este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo se le podría decir a ese grupo de personas, 4 o 5 o 6 personas de las cuales han sido capaces de coger a los policías, secuestrarles, quitarles las armas, chalecos, golpearles, dispararles a uno de los policías en la cabeza, le dispararon a un compañero del barrio en la pierna porque había estado pasando por ahí? Entonces, ¿cómo se le podría decir eso? Las mismas personas que yo digo son las que le secuestraron y casi lo asesinan al expresidente de la Junta Parroquial de Molleturo, al señor Salustino. Los escalofriantes testimonios a los que tuvimos acceso hablan de amenazas, de huestes, de grupos sanguinarios que imponen la ley y el orden con sus armas y manos. Estos también serían presuntamente coordinados por ciudadanos extranjeros. Estos actos de vandalismo que están sucediendo en la zona de Molleturo, de Río Blanco, de Yumate, ¿con qué tipo de armas opera esta gente? ¿Y por qué podríamos llegar a la conclusión de que efectivamente funciona como si fuera una especie de guerrilla a lo colombiano, digamos? Tipo de armas, sí. Tienen todo tipo de armas, sí, de largo alcance, metralletas, pistolas, revólveres, ese tipo de armamento. O sea, son bien equipados. No es decir que no tienen nada, entonces. Son bien armados, están bien armados y de seguro que alguien les provee con ese armamento. Usted mencionó a una organización no gubernamental que es Yas Unidos. ¿Tiene conocimiento quizá de cómo se financia esta ONG? ¿Cuáles son los rubros a los que accede? ¿Si la prefectura quizá puso dinero ahí? ¿O tal vez se ven personas que son extrañas, ajenas a la comunidad, merodeando esa zona? ¿Ha podido distinguir aquello? Siempre, siempre, siempre hay personas que están por acá. Estos de los Yas Unidos se les ve constantemente por acá. Son personas desconocidas, así como que abarbados, blancos, un poco medio gringos algunos. Y siempre, como hemos convivido por acá, entonces ya les conocemos más o menos y les decimos que son de parte de los Yas Unidos. Entonces, en definitiva, son ellos también los que apoyan a estos grupos violentos, porque ellos también, al menos este señor Jarrín, Chepo Jarrín, él creo que tiene inclusive algunos antecedentes o algo así, que un poquito que por ahí estuvimos investigando, que es una persona bien, igual está dentro de lo que es agresiones, tipo de cosas, o sea, una persona bien violenta, entonces, que ahora ha cambiado, pero usted sabe que las cosas no cambian cuando se trata de este tema, pues al menos. Entonces, es preocupante en realidad. Usted lo que nos trata de sugerir es que hay personas también extranjeras en esta zona de Molleturo presionando y trabajando de manera conjunta con estos grupos armados. Sí, definitivamente sí, hay personas de afuera, inclusive cuando ellos salen a un recorrido hacia arriba al campamento, hacia donde están las minerías, salen bastante gente desconocida, totalmente desconocida, gente que no es de la zona, gente que es, inclusive que no siquiera es del Ecuador, son gente que son de otros países y que están apoyando a defender el agua supuestamente. Nos asaltan varias dudas. ¿Cómo se concretó la candidatura de Yacu Pérez? A pesar de estas presuntas irregularidades, ¿las bases sociales del movimiento indígena apoyan a Pérez Guartambel? ¿Y de qué manera financian sus actividades y proyectos los dirigentes del movimiento indígena? El liderazgo que tiene la CONAIE, respetando la organización, el liderazgo que tiene la CONAIE, son otras personalidades que luchan, que vienen luchando, que también al interior de la CONAIE existe hombres y mujeres progresistas de izquierda. Existen, pero lamentablemente no están en la cúpula dirigencial. Fruto de eso es, por ejemplo, Leonidas Issa. Leonidas Issa es uno de los jóvenes más consecuentes, más progresistas de izquierda, conforme a sus expresiones hechas, que a raíz del paro de octubre del 2019, él salió a la luz pública. Sí, entonces
Entonces, las bases de la CONAE, las bases de Pachacuti, lo que tenían aspiración es que Leonidas Issa tenía que ser candidato. Entonces, ahí se vio claramente de que Leonidas tiene el apoyo popular, pero no apoyo de las ciertas cúpulas dirigenciales. En cambio, el señor Yacu Pérez es parte de la cúpula, tiene apoyo de la cúpula, pero no tiene apoyo de las bases. Eso es una muestra bien clara. Y no lo digo porque solamente el Ángel Tipantuña lo dice. Varios dirigentes, líderes de la provincia de Cotopaxi, por ejemplo, han denunciado públicamente de que el señor Yacu Pérez habría comprado votos, habría amarrado para ganar ser candidato a la presidencia. ¿Qué es lo que pasa en el año 2012? Cuando Rafael Correa ya no le dio cabida a ellos. Entonces, ¿ahí qué hacen? Se reúne esa cierta cúpula dirigencial de la CONAE para redefinir el horizonte político, el ideario o la ideología. Y luego concluyen con una supuesta consulta, porque unos cinco redactaron, y supuesta consulta que le hicieron a la supuesta base, cuando no realmente nunca participaron. Entonces ahí llegan a una conclusión, que de 2012 en adelante ya no serán ellos ni de izquierda ni de derecha. Tendrán ideología propia. Con eso, facilito, sean vinculados de frente con los banqueros, de frente con la derecha, con la ultraderecha de este país, y se han ido de frente a ser cómplices de la embajada norteamericana en este país. Por eso es que la actuación clara, en este caso del señor Yacu Pérez, de este señor Lucho Maca, señor Atibán, etcétera, etcétera, una cierta cúpula dirigencial, no todos, se fueron a la tarima del señor Guillermo Lasso hace 4 años atrás. Una reciente investigación doctoral de Luis Tuaza devela que la injerencia económica de organismos no gubernamentales ha forjado redes clientelares, ha construido una élite de líderes y dirigentes indígenas que, si bien es cierto, consiguen gestionar recursos y apoyo, se terminan divorciando de sus bases y sus agendas cambian de rumbo. Soy el autor de un borrador que presentamos a Pachacutic del reglamento y estatutos internos de la organización para poder renovarlo. Y aquí está con la fecha de recepción del señor Rafael Antuni, coordinador nacional del Movimiento Unidad Plurinacional, que recibió este trabajo que yo hice gratuitamente para Pachacutic. Gratuitamente. Muy bien. En este proceso pude conocer de cerca cómo se manejaba la situación. Por ejemplo, yo hice un estudio, me dieron 5 minutos que haga exposición, que es imposible exponer en 5 minutos un estatuto, todo el espíritu, la filosofía, la orientación, mientras que a uno de la ONG le dieron casi una media hora para que haga esa exposición de del alcance de la programación que tenía. ¿Qué ONG era? El apellido es León, el representante de esa ONG que fue. Le conozco en el medio político, es de apellido León. Exactamente, no tomé ese dato nota, pero se sentaron a hablar, luego en la mesa también, y plantearon de que yo me quedé sorprendido frente a los dirigentes de la CONAE, porque es el Comité Ejecutivo en pleno. ¿Qué dirigentes estaban en ese momento ahí? O sea, todos los que constan acá, la mayoría de los que están constando aquí y que me recibieron este documento, que son los siguientes: coordinador Rafael Antuni, subcoordinador Didimo Méndez de Guayaquil, subcoordinador nacional José Cabascango, vocal principal Nancy Issa y las demás vocales, Washington Freire, Ana Vascos, Jorge Sarango, Franco, esos no me firmaron, no estaban ahí, por eso no me firmaron, Livio Grefa, Fidel Sánchez y Jerónimo Guantalema y Antalema, que me recuerdo claramente que es de la provincia de Chimborazo. Todas esas personas estuvieron... Por eso me recibieron el documento. Está con la firma de... Recibí conforme de todos ellos. Y ahí se discutió este reglamento también me tenía preparado para recibir a este de la ONG. Y me sorprendió que él planteó que querían pues financiar los programas de desarrollo, como siempre entre comillas, de los sectores indígenas, pero siempre y cuando le permitan a ellos directamente establecer los programas, dirigir los programas, hacer las encuestas, efectuar la planificación, la ejecución, evaluación de los resultados.
dada mi nivel de que tengo conocimiento, porque soy economista, dije que, y conozco de planificación, prácticamente ellos quieren, a través del dinero que les dan a los dirigentes, ellos totalmente dirigir las organizaciones de la CONAIE, de Pachacuti. Me acerqué a la diputada en ese entonces, Orellana, que era de la provincia de Orellana misma, y dije que iba a en forma reservada, ¿sabe qué? Ya la CIA no opera directamente, sino a través de las agencias, de las ONGs. Y este es directamente el esquema que plantea de penetración. Es una forma de ya de neocolonización, de recolonización de las organizaciones de los campesinos. Eso no es, no es posible. Yo no estoy de acuerdo. Ustedes no pueden permitir eso. Y se me soltó una sonora carcajada. Y me dijo, compañero, usted está desorientado, está muy atrasado. Usted no entiende de política. Usted sabe que nosotros somos una organización bien estructurada. No son ellos los que nos van a utilizar a nosotros. Nosotros les vamos a utilizar a ellos porque nosotros estamos financiamiento. El propio New York Times en 1997 calificó a la NED, National Endowment for Democracy, como el brazo financiero de la CIA. Otro organismo que salta a la luz y que tuvo una presunta intromisión en suelo ecuatoriano y territorio indígena fue la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo USAID, el mismo que recibe directrices del Departamento de Estado de los Estados Unidos. A Leonidas Issa, cuando era muchachito todavía y participaba en la CONAIE, en las reuniones, era un muchachón de unos veintitantos y pico de años, le dije personalmente, porque le vi de buena fe, un muchacho sano, limpio, le vi así, le dije, ve Leonidas, yo tengo más de edad que tú, más experiencia, he vivido más, conozco, he leído, investigo permanentemente. Tengo el documento a través de la cual Eva Collins, la periodista norteamericana, dice que están financiados por la USAID, directamente les acusa acá, y como lo ha dicho públicamente ella, son fondos de la USAID que están llegando a la CONAIE y están yéndose directamente a manos de los dirigentes, están bien financiados, con sueldos mensuales, mientras a la gran masa de gente le están utilizando de acuerdo a los intereses de ellos. Y me dijo, no puede ser, hermano. No, si es así, dije yo, es la última vez que me ves aquí, yo me retiro, porque yo no puedo estar al servicio de ninguna organización que está infiltrada por la CIA. Y me retiré ese día, como sabe bien el señor Leonidas Issa. Mi nombre es, soy el abogado Fausto Efraín Rangles Lara, y no tengo ningún temor porque no tengo rabo de paja, y estoy pronto a hablar bien las cosas claras. Pero a los agentes de la CIA no se les mide por lo que dicen, se les mide por lo que hacen. Ustedes tienen los testimonios de los últimos hechos en el gobierno actual, de la gente de la CIA Moreno, que está denunciada porque es un agente de la CIA. Se ha convertido en papel higiénico de la CIA, como lo he dicho públicamente, a través de mis denuncias en las redes sociales. Es un verdadero papel higiénico. Eso nada más es el pobre espantapájaros del Moreno. No es nadie. No hace nada, no sabe nada. ¿Qué es lo que está pasando? Cholango, secretario a nivel de rango de ministro en Senagua. Compromiso para taparles la boca a la organización. Segundo, fue el más grande disque líder histórico que pone y saca dirigentes. Luis Macas. Aquí está, lo denuncian. El que pone y saca dirigentes en todas las organizaciones de base. Un manipulé de todos, igual que Lourdes Tibán, igual que Cholango, igual que Santi, igual que todos, que se han convertido en una verdadera mafia de élite, que se han acumulado dinero y muchas de las bases les han mantenido explotando y engañando. ¿No es eso una fiel prueba de que están colaborando con la CIA? ¿O es que acaso aquí gobierna algún partido del pueblo? Gobierna directamente la CIA y gobierna el nazisionismo judío desde el Ministerio de Gobierno y desde la Presidencia de la República directamente. Estas medidas son fascistas, todas las que están tomando, porque se encubren dentro del libro llamado de la Naomi Klein, de la doctrina del Cho. Pero la estrategia es más global de lo que aparenta. No solo la élite indígena ha recibido dinero de organismos no gubernamentales, fundaciones como Pachamama, Fundamedios, la revista digital Plan B y la Fundación Mil Hojas también han sido auspiciadas por la NED. Esta última ha financiado las investigaciones del periodista Fernando Villavicencio, mientras que todas juntas
han recibido más de $325,000 entre los años 2018 y 2019. El propio periodista Arturo Torres ha confirmado el financiamiento de organismos no gubernamentales a través de la Embajada de Estados Unidos, Diario El Universo y las universidades UTE y San Francisco. Como te repito, la semana anterior nos acaban de notificar que junto a la Universidad San Francisco, Diario El Universo y la Universidad Tecnológica y Nacional hemos ganado un proyecto de financiamiento para poder trabajar en fake news de una entidad de Estados Unidos para poder trabajar en esto que tiene que ver con la desinformación. Perfecto. ¿Cuál es el monto, Arturo, si nos puedes anticipar? Claro, son $75,000. Durante los años 2018 y 2019, la NED destinó $2,606,600 a 12 organismos no gubernamentales que operan en Ecuador. Uno de ellos es el Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales, el mismo que firmó un convenio de cooperación con nada más y nada menos que el Consejo Nacional Electoral el 25 de febrero de 2019. Nos ayudan y contribuyen a ir a garantizar la participación ciudadana, sobre todo de grupos minoritarios. Todo lo que venga en beneficio de la democracia es bueno para el país. Y un país que quiere crecer tiene que crecer con tranquilidad, y qué más con organismos de apoyo como ustedes. Dar una bienvenida a una actividad que es académica, que es técnica, que es política y que es democrática, fundamentalmente, y a eso bienvenidos. Tenemos toda la disposición, dentro de nuestras limitaciones, de nuestras capacidades y de nuestros conocimientos, para poder colaborar con este Consejo Nacional Electoral, por ayudar a poder intercambiar experiencias, buenas prácticas. Los consejeros Luis Verde Soto, José Cabrera y la presidenta y militante de Pachacuti, Diana Tamaín, sellaron el acuerdo. La NED destinó $550,000 en 2019 a este instituto. Le voy a decir con toda la honestidad, clarísimo, más allá de lo que me signifique. A mí me llamó el señor consejero Luis Verde Soto y me dijo que había que alargar el cronograma de elecciones porque si no los jueces no iban a alcanzar, a juzgarle en sentencia firme al señor Correa. Vale la pena hacerse la pregunta, ¿qué instituciones públicas controlan las actividades de estos organismos no gubernamentales? ¿Cómo se financió la supuesta adquisición de armamento pesado de grupos irregulares en la zona de Molleturo? ¿Y por qué la dirigencia de Pachacuti prefiere guardar silencio? Mira, yo he sido testigo de cómo el gobierno ha buscado financiamiento externo en la embajada en USAID para la CONAI. El gobierno. Sí, el gobierno. A través de dos proyectos. Un proyecto es PRODEPINE 1, ¿no?, con recursos de la USAID, del Banco Mundial y del FIDA, que el movimiento indígena lo rechazó. Intentaron igual endeudarse con el Banco Mundial, llevar adelante PRODEPINE 1, pero PRODEPINE 1 se cayó en el año 2005. Y ahora, en este nuevo gobierno, he visto cómo el gobierno de Lenín Moreno busca recursos de la USAID, del Banco Mundial, para el proyecto PRODEPINE 2. Y muy probablemente el movimiento indígena los rechace. Entonces, he visto una intervención directa del gobierno, utilizar recursos del gobierno para incidir en las organizaciones indígenas a través de este tipo de créditos, ¿no? ¿Nunca ha habido una búsqueda de financiamiento por parte de dirigentes del movimiento indígena con ONGs auspiciadas por la Embajada Norteamericana? Propiamente. No tengo la más remota idea. Yo te estoy hablando de información verídica, de información pública, de información oficial. Los convenios de crédito con el Banco Mundial existen, están ahí. PRODEPINE 2 existe, PRODEPINE 1 existe, toda una evaluación. Existe una Secretaría de la Cooperación Internacional al Desarrollo, ¿no? Creo que ya regresó al Ministerio de Relaciones Internacionales. En esa Secretaría se registra la actividad de las ONGs, se registra también la actividad. Lo que yo sé, por ejemplo, es que la NED y la USAID financian la Corporación Participación Ciudadana, por ejemplo.
Así llegamos a nuestro último hallazgo. La prefecta de Azuay, Cecilia Méndez, reveló que cuando aún se desempeñaba como viceprefecta de Pérez Huartambel, recibió una llamada telefónica de una persona que se identificó como allegado del entonces ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Granda, para ofrecerle $5 millones por la venta de las acciones de la empresa electrogeneradora del Austro, el Ecaustro, que poseía el gobierno provincial. Que también quiero darle un dato que es real. Cuando se venden las acciones del gobierno provincial de la SOAI, acciones de las hidroeléctricas, tuve la llamada de distinguidas personas vinculadas a la línea de el ministro Iván Granda, en el que me ofrecían los $5 millones a mí, siendo viceprefecta, y en la posibilidad de que efectivamente se asuma la prefectura. Entonces yo me permití decirle que eso no me competía, y en todo caso, si acaso eso fuera, yo iré con una comisión ciudadana y también de miembros del Honorable Consejo Provincial. Usted hizo una denuncia pública en relación a esta llamada telefónica que presuntamente estaría asociada a gente de Iván Granda. Mire, no, porque no sé quién lo hizo, cómo lo hicieron, y por el estilo, yo no puedo caer en especulaciones, ¿no? Está, para nada, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer sobre algo que es una especulación? Y en este país mucho se especula, y en mi caso particular, pues no he caído en eso y no lo voy a caer. Simplemente me está usted preguntando, le estoy diciendo, y no he podido hacer ninguna cuestión porque simplemente nunca se dio tal caso, ni sé quién efectivamente lo fue. Lo que estoy diciendo es que al siguiente día, de manera, pues se le otorgó al señor prefecto Pérez, y eso sí, hay el diario El Mercurio, la hemeroteca, que está pues procediéndose a entregar los $5 millones al doctor Bruno Segovia, actual candidato a asambleísta por Pachacutec y el Azuay, que recibía del señor presidente del Austro. Méndez se refiere a la venta de esta empresa y asegura que también existió reparto entre las juntas parroquiales. Entonces, luego de eso, pues él recibió los $5 millones de las acciones de las hidroeléctricas y procedió a repartir, diré, 90.000 a cada una de las juntas provinciales para que se proceda a asfaltar con 1 kilómetro que él ofreció cuando se alzó la tasa solidaria y no el agua. Entonces, hizo eso y pues ya se fue. Y de esos, de todas esas, esas actas compromisos que el exprefecto lo hizo, nosotros cuando ya me tocó asumir la prefectura, pues revisamos muy bien las señoras del departamento de abogados aquí, nosotros y todo, y vimos la conveniencia enorme de recapitular o de reconcentrar el patrimonio de la SUAY. Pero esta no es la única novedad. La prefecta de la SUAY manifestó que durante la gestión de Pérez Huartambel, militantes y candidatos del Movimiento Creo de Guillermo Lasso fueron funcionarios de la prefectura. En el gobierno del ex prefecto Pérez Huartambel se observó que algunos de sus directores provenían de otras tiendas políticas vinculadas al pensamiento conservador y a la militancia política ideológica de derechas. Y ahí pues he ubicado al dirigente indígena Jerónimo Talema, que es además oriundo de Chimborazo y que fue candidato del partido CREA. Este equipo periodístico decidió cotejar la información de la prefecta Méndez. De todos los actores nombrados, solo Jerónimo Ian Talema fue candidato de Creo para la alcaldía de Huamote. Fue contratado por Iacu Pérez como coordinador de monitoreo institucional de la prefectura con un sueldo de $2,472. Es preferible un banquero que una dictadura. Con un abrazo recibió el ministro de Inclusión Económica y Social Iván Granda al prefecto de la SUAY, Iacu Pérez. La reunión se dio en la gobernación de la SUAY en el marco del diálogo nacional. Creo que es importante que todos los conflictos se solucionen de manera pacífica. El encuentro entre el delegado del presidente Lenín Moreno y el prefecto Pérez se dio por aproximadamente 2 horas. Durante este tiempo se acordó el pago de deudas pendientes con la provincia. Cerca de $40 millones.
sobre todo más fuerte por las acciones de las eléctricas, acciones de las eléctricas, acciones de las eléctricas. Consultamos con uno de los principales asesores económicos de la CONAIE y Pachakutik, pero aseguró que los acuerdos de su movimiento siempre se dieron a la luz del día. ¿Pachakutik es de oposición? Mira, Pachakutik es de oposición. ¿Eso se refleja en las votaciones, en las leyes? ¿Trole 3, trole 4? Ahí yo he puesto varios tweets. Porque Pachakutik es de oposición, pero Pachakutik no es solamente los 5 asambleístas que tenemos, es mucho más que los 5 asambleístas. Pachakutik son los prefectos, Pachakutik son los alcaldes, Pachakutik son las estructuras que existen en provincias. Entonces, bueno, pero no les pasa factura, porque el ajuste estructural se ha dado por la vía legislativa. Efectivamente. ¿No les pasa factura que sus legisladores hayan votado de manera sistemática? Por supuesto que pasa la factura. ¿Y consenso con Moreno? Por supuesto. Curiosamente, tras el acuerdo con Iván Granda, la Fiscalía desistió de investigar a Pérez por el paro de octubre, pese a que reconoció que el día de la toma de la Asamblea estuvo presente, y pese a que fue llamado a declarar por la comisión parlamentaria que investigó los hechos. No sé qué pacto hubo. O sea, no. No hubo tal pacto. O sea, nunca hubo ningún pacto porque fue transmitido a todo el país el pedido unánime de la derogatoria del decreto 803. Nunca estuvo en la agenda del país la destitución de Lenín Moreno. Lo cierto es que los 5 asambleístas de Pachakutik apoyaron leyes de ajuste económico y vulneración de derechos, iniciativas de las cámaras empresariales y agentes financieros cercanos a Creo y al presidente Moreno, como la Ley de Fomento Productivo, la Ley para el Equilibrio de las Finanzas y la Ley de apoyo humanitario. Algunos legisladores, como Tito Puanchir, inclusive estuvieron presuntamente envueltos en acoso sexual y cobro de diezmos dentro del legislativo. Y alguien de confianza de él se acercó y me dijo: él necesita $2,000. Dele para que usted pueda quedarse ahí y usted acaba el año. ¿Acá? Alguien me dijo, y yo no podría dar nombres porque no tengo pruebas de eso, pero esa persona me dijo, sí, tal persona iba a ocupar tu puesto porque estaba dando $800. Y tú al dar $2,000 te va a dejar para terminar el año, porque si vas a dar mensual $100 o lo que sea, es poco. Él está acostumbrado a coger mucho dinero. No solo es la venta y compra de puestos, son los diezmos, pero también es favores sexuales. También hay favores sexuales. Alguna vez una amiga me dijo, agradece que solo es dinero. A mí me pidió que me acueste con él las veces que él quisiera. A mí me pidió que me acueste con él las veces que él quisiera. A mí me pidió que me acueste con él las veces que él quisiera. Aunque hoy intenta distanciarse, Iacu Pérez, junto a Pachakutik, mantuvo una estrecha relación con el gobierno y apoyó el sí en las 7 preguntas de la consulta popular promovida por el presidente Moreno. Dirigentes del movimiento ocuparon importantes cargos, como Luis Macas, quien fue nombrado por Moreno como consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, y Humberto Cholango, secretario del Agua. Intentamos contrastar la información, para lo cual solicitamos un pronunciamiento a Iacu Pérez desde el 22 de diciembre de 2020, pero no obtuvimos respuesta. Recuerden, este insumo es solo una pista, un indicio, una huella. Ustedes y nadie más tienen las conclusiones. Lo que no sabes es que el camaleón puede morder. Los periodistas, puro periodismo por Pichincha Comunicaciones.